Muy buenos días. A nombre de la fraternidad del corazón de Amatista, su hermano Miguel Arturo les da la más cordial bienvenida a la meditación del día 12 de julio de 2022, correspondiente al rayo rosa de amor divino puro, gratitud, adoración a Dios y servicio impersonal. Vamos a comenzar esta meditación y aplicación del fuego sagrado, de la llama rosa y de la llama violeta, con ejercicios de respiración. Recordamos que la respiración rítmica consiste en cuatro movimientos básicos que se realizan cada uno durante la cuenta de 8 pulsaciones o latidos del corazón. Inhalación, retención o contención del aire inhalado en el abdomen bajo. Tercero, se lleva este aire a los pulmones haciendo una ligera presión sobre la cabeza, en la cabeza. Durante este tercer paso, la cuenta puede ser de 3 o 4. Después, exhalación lenta y pausadamente. Por último, se permanece sin aire, también contando hasta 8 o dependiendo de la necesidad, puede ser hasta 4 o menos. A este último paso se le llama la proyección. Silenciamos nuestra mente, nos relajamos, olvidamos por un instante los problemas del día anterior. Y nos disponemos a entrar al gran silencio dentro de nuestro corazón, donde habita la magna presencia de Dios. I am, yo soy. Comenzamos con la primera respiración rítmica. 1. Segunda respiración.
Tercera respiración. Bien, comenzamos. Recordamos una vez más que este ritmo en la respiración debe mantenerse en la medida de lo posible durante toda la meditación, siendo conscientes en todo momento que el aire que estamos inhalando es el aliento divino, el aliento ígneo de Dios, y al exhalarlo lo estamos expandiendo a la atmósfera de nuestro mundo, realizando así, junto con los decretos, mantras y afirmaciones, el mayor servicio que pueda prestarse a la humanidad en estos tiempos de hora crítica. Comenzamos. Déjenme antes recordar también que el incienso tiene también un significado. El incienso tiene el significado de la oración que se eleva hacia las octavas superiores, donde habitan los maestros ascendidos, las octavas todavía más superiores de los seres cósmicos, y las octavas superiores del gran sol central, Dios, Padre, Madre, creador de todo cuanto existe y pudiera existir y ha existido. El día de hoy va a ser primero incienso olor de con aroma de sándalo, y después utilizaré uno de violetas. Amada, magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mí, santo ser crístico propio y de toda la humanidad, I am, yo soy, llamándoos a la acción.
Amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Jofiel, amado Arcángel Gabriel, amado Arcángel Rafael, amado Arcángel Uriel, amado Arcángel Zadkiel, amada Arcangelina Santa Matista, amada Arcangelina Caridad, vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego sagrado del gran, gran Sol Central. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Ascendida Madre María, amada Maestra Ascendida Lady Nada, amada Maestra Ascendida María Magdalena, amado Maestro Ascendido Juan el Discípulo de Jesús, amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, amada Maestra Ascendida Lady Rowena, os amo, os bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. Yo os invoco a presentarse en este santuario del corazón de Amatista ahora. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera, tú eres siempre. Manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera, tú eres siempre. Manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera, tú eres siempre. Manténme en armonía contigo eternamente. I am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con fuego violeta, mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con fuego violeta, mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con fuego violeta, mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía median. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía median. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía median. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy quien invoca el fuego violeta para que ardo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy, quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. I am, yo soy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres.
Ayam, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Ayam, yo soy el perdón a que actuando arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ayam, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón. A toda vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. Ayam, yo soy el perdón a que actuando arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ayam, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón. A toda vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. Libre I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz. Recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Vida de dirección divina, I am, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado, I am, yo soy, la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, I am, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado, I am, yo soy, la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, I am, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado, I am, yo soy, la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. I am, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. I am, yo soy el que brilla. I am, yo soy luz por dentro, por fuera. I am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. I am, yo soy quien brilla como el hijo, I am, yo soy quien brilla como el sol. I am, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. I am, yo soy el que brilla. I am, yo soy luz por dentro, por fuera, I am, yo soy luz por todas partes, lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan, I am, yo soy quien brilla como el hijo, I am, yo soy quien brilla como el sol. I am, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. I am, yo soy el que brilla. I am, yo soy luz por dentro, por fuera. I am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. I am, yo soy quien brilla como el hijo. I am, yo soy quien brilla como el sol.
I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo a sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo. Con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo. Con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. Oh, mi constante y amorosa presencia, I am, yo soy tú, luz de Dios sobre mí, cuyo resplandor forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino. I am, yo soy quien te invoca con plena fe para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina. I am, yo soy un gran pilar de luz alrededor de mí ahora mismo. Manténlo intacto a cada momento que pase, manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios, a través de la cual nada humano puede jamás pasar. Dirige al interior de este bello círculo eléctrico de energía cargada divinamente una rápida oleada del fuego violeta de la clemente y transmutadora llama de la libertad. Haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo al campo energético de mis energías humanas convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino, que la magia de su misericordia purifique con luz mi mundo de tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios. En memoria del bienaventurado día del amanecer en el que toda discordia, causa, efecto, registro y memoria sea convertida para siempre en la victoria de la luz y la paz del Jesucristo ascendido. I am, yo soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas de este fía de luz
y quien lo invoca para que entre en acción instantánea por mi libre albedrío otorgado por Dios y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada emisión de ayuda proveniente del mismo corazón de Dios, hasta que todos los hombres hayan ascendido y sean libres en Dios en la luz que nunca, nunca, nunca fallan. Amado ascendido Maestro San Germán, amado Arcángel Zadkiel, Elohim Arturo y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo, los amo, los bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. En el nombre de la presencia de Dios que I am, yo soy, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote de la Orden de Zadkiel, hago esta invocación. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, vengan, vengan. Mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, a través de mi aura y mis sentimientos, mi cuerpo, mi cerebro, mi mundo mental, mi cuerpo etérico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, mis finanzas, mis negocios y todos mis asuntos. Y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana, su causa y su núcleo sean disueltos y transmutados en pureza y perfección, y que nuestro planeta se convierta realmente en la santa estrella de la libertad. Os agradezco la respuesta a este llamado de mi corazón, pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección. Y I am, yo soy fuego violeta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decreto, I am, yo soy Santa Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. Todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré, I am, yo soy el corazón de Amatista, superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico. I am, yo soy el corazón de Amatista, doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso, porque con la Arcangelina Santa Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón del Cristo, transmutando toda energía discordante en luz, paz y armonía, puedo vencer. I am, yo soy el corazón de Amatista, por la autoridad de Alfa y Omega, este mantra rodeará la tierra, saldré en el nombre de Santa Amatista, saldré en el nombre de San Germán. Nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización. Nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma. Oh luz de la victoria, oh luz de la presencia viviente del fuego sagrado, yo digo victoria hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. I am, yo soy el corazón de Amatista. Convoco a las legiones de los siete arcángeles para el servicio poderoso a la luz. Convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista y en el nombre del Arcángel Miguel.
Monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son las adicciones, la cultura de la muerte, el suicidio y toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina. I am, yo soy el corazón de amatista, I am, yo soy el corazón de amatista, I am, yo soy el corazón de amatista. En el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo, porque aún nos quedan otros mundos que conquistar. Amados hijos e hijas de mi corazón amante de fuego violeta, mi corazón de amatista, os saludo esta mañana llena de regocijo, llena de beneplácito y gratitud por todo el amor, el compromiso, la seriedad que estáis aplicando en este santuario del corazón de amatista. Os doy mi más profundo y eterno agradecimiento y os aseguro que todo aquello que decretéis en nombre del corazón de amatista será inmediatamente cumplido. Mas tengo que recordaros algo, y es precisamente una virtud divina del rayo que hoy alcanza su mayor intensidad y vibración para la raza humana habitante en esta dulce tierra. Es la gratitud. Sed siempre agradecidos, dad siempre gracias a Dios a cada momento, a cada instante, por cada suceso ocurrido, por cada bien recibido, y asimismo también, cuando sea dirigida a vosotros alguna energía discordante, alguna injuria, algún insulto, algún abuso, dad siempre las gracias, pero no den gracias por la energía discordante dirigida, sino más bien den gracias por el don que habéis recibido de apresar en el instante esa energía discordante y tomarla en vuestras manos con toda la maestría que estáis comenzando a manifestar y mediante la llama violeta transmutadlo en bien para vosotros mismos y para toda la humanidad, y en especial para vuestros hermanos y hermanas de la fraternidad del corazón de amatista. Tened siempre, siempre, siempre presente que vosotros sois una hermandad. Vosotros sois hermanos. Vosotros se habéis encontrado una vez más en encarnación y vosotros habéis estado juntos y unidos en vidas pasadas, trabajando por la luz. Más adelante, muchos, si no todos, aquellos que perseveren en este santuario y en esta fraternidad, me recordarán en aquellos días en las que caminábamos juntos y yo os hablaba y vosotros me hablabais a mí y visitábamos juntos
los retiros de los maestros ascendidos cuando, en aquellos tiempos, se encontraban en el mundo de la forma. Lo recordaréis tal vez algún día y recordaréis asimismo también todas aquellas enseñanzas y lecciones que junto a mí aprendieron y externaron todo aquel arte de decretar el amor al fuego sagrado y el sacerdocio del fuego sagrado correspondiente. Lo iráis recordando poco a poco mediante vayan manifestando el corazón de amatista en vuestro santo ser crístico, de manera que vuestro santo ser crístico tome el patrón etérico de un corazón de amatista. Recordad siempre que el corazón de amatista es el corazón mismo del gran sol central. Es el corazón que emite todas las virtudes que Dios desea que vosotros manifestéis. Por lo que considerad esta radiación de mi corazón amante de luz violeta, consideradla un gran privilegio para todos vosotros que habéis sido escogidos desde que sois chispas divinas provenientes del corazón de Dios. Mantened siempre esta actitud de gratitud, bendecid y agradeced siempre. Que vuestras palabras, vuestros saludos al encuentro con cualquier hermano y hermana, aun aquellos que están seguros que guardan rencor o antipatía hacia vosotros, vuestra actitud y vuestras palabras, vuestra mirada y vuestra sonrisa sean siempre de bendiciones y de gratitud por la oportunidad de crecer, por la oportunidad de utilizar el fuego sagrado, la llama violeta consumidora, por la oportunidad de ser agentes de purificación y cambio en este planeta Tierra para toda la raza humana. A esto también se le llama el servicio impersonal. Buscad siempre este servicio impersonal, pero no ejerzan el servicio impersonal de manera irresponsable y no lo ejerzan de una manera egoísta, por un personal. El servicio impersonal se ejerce siempre bajo la tutela de los maestros ascendidos, de los seres cósmicos, de los ángeles y de los arcángeles. El servicio impersonal se ejerce siempre bajo las leyes de la vida, las leyes eternas que vosotros estáis aprendiendo. Principalmente la ley del círculo es la ley que rige el servicio impersonal. Por eso también es muy importante que vosotros se mantengáis siempre, como decís vosotros, cargando sus baterías mediante la meditación, los decretos, los mantras, los cantos y las plegarias, los rezos. Porque el servicio impersonal requiere de mucha energía descargada,
tanto suya propia como aquella que les es asistida por los maestros ascendidos, y corren el riesgo de quedarse un día sin la energía necesaria para continuar ayudando. Por eso también sigan siempre las recomendaciones de los maestros ascendidos de descansar lo suficiente, de guardar siempre un momento al día para su propia alimentación de la sustancia divina de Dios. Quiero decir, un momento de intimidad con vuestro padre, madre. Esto es muy importante. Y también, cuídense de nunca hacer las cosas de manera automática o robótica por rutina. Hagan siempre las cosas y el servicio a la luz y a los hermanos y a la humanidad se hace desde el corazón. Un corazón que necesita descansar, un corazón que necesita recargarse del amor divino puro, no puede servir con la misma intensidad y efectividad que lo hace un corazón que está turgente de amor y luz de Dios. Por lo que no se esfuercen, no se violenten a sí mismos a estar haciendo las cosas por hacer, por quedar bien, por parecer simpáticos. Eso no es armonía, eso tiene otro nombre y vosotros lo conocéis, eso se llama falsedad. No hagan las cosas, no sirvan a la humanidad desde la falsedad, desde el engaño. Si estáis cansados, descansad. Si queréis cerrar la puerta para estar a solas y en intimidad con Dios, hacedlo, porque es vuestra amada presencia de Dios. I am, yo soy la que os está hablando y llamando a la oración y al recogimiento. Recordad siempre estas palabras. Aprendan ya a confiar en la voz del I am, yo soy, en vuestros corazones y en vuestras mentes. Confíen en que aquella voz que les habla y les envía las directrices y las instrucciones en su conducta, comportamientos, actos, palabras habladas, pensamientos y sentimientos, es efectivamente, realmente, únicamente y absolutamente la voz del I am, yo soy. Vosotros ya poseéis esa facultad de recibir las directrices desde el corazón mismo del I am, yo soy, la voz del I am, yo soy, que resuena en sus seres. Confiad, y si necesitáis más pruebas, recordáis aquellas escrituras del Maestro Jesús el Cristo, que dicen: todo aquello que vosotros atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Entended de una vez por todas lo que significa aquello de que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Si vosotros recibís una inspiración determinada hacia cierta directriz,
en sus decisiones. Obedézcanla y defiéndanla porque ha sido la voz de la Yam. A veces no van a entender las decisiones de la voz de su propio Dios, I am, yo soy. Y quizá sientan perturbación por estar, quizá cometiendo alguna apariencia de injusticia, alguna apariencia de egoísmo, pero recuerden que la inteligencia maestra ascendida y por lo tanto la inteligencia divina universal, la mente del Dios Padre Madre que todo lo ha creado, tiene y posee una sabiduría sin límites y que muchas veces no podemos comprender y que en la vida encarnada jamás alcanzarán la inmensidad de la sabiduría de Dios, porque Dios ve más allá. Dios conoce todo lo ocurrido, todo lo que está ocurriendo en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que está ocurriendo en el futuro, porque todo está dado y manifestado ya, todo ha ocurrido ya. Así que confiad, confiad y confiad. No continuéis guiándose por las normas aprendidas en el mundo de las criaturas. Desháganse de todo registro y memoria de las reglas, normas de la buena conducta o de la cortesía o de la educación o como le queráis llamar entre los grupos y las sociedades, sobre todo en aquellas en las que habéis nacido y desarrollado. Ahora vosotros estáis siendo guiadas por la mente maestra ascendida y ahora vuestra conducta, vuestro comportamiento y vuestras decisiones, pasos y todo aquello que les compete está siendo realmente obra maestra ascendida. Por lo que no se perturben cuando se sintáis diferentes o que no estáis haciendo las cosas de acuerdo a la costumbre o a la cultura en específico en la cual estáis inmersos. Por eso también es muy importante que al menos una vez al día acudan a las enseñanzas de los maestros ascendidos, donde podréis cotejar y comprobar que estáis siendo guiados, porque allí encontrarán la voz de los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos han dejado su mente y su corazón en sus enseñanzas para los chelas que deseen ser como ellos. Esta es la única manera de saber que estáis por el camino correcto, por el camino que lleva inmediatamente a la casa paterna. Nadie puede deciros vas bien o vas mal. Recordad que el maestro San Germán declaró esta era del séptimo rayo como la era de la libertad y sobre todo de la libertad espiritual. Lady Miriam le llamó el puente a la libertad espiritual, porque ya no necesitáis intermediarios, vosotros sois vuestros propios
representantes ante cualquier ser ascendido, ser cósmico, ante la junta kármica y ante la mirada, el ojo todo avisor de Dios que todo lo ve. Vosotros sois vuestros propios representantes y no necesitáis ser engañados, timados, engatusados por aquellos que pretenden ejercer aquello que en la Biblia se llama simonía. La simonía es pretender comerciar con el Espíritu Santo, con la energía divina, con las obras que habéis aprendido a realizar en el nombre de la presencia I am, yo soy. Estas obras no se venden, estas obras no tienen precio. Eso se llama simonía y es ciertamente una de las obras más viles, más bajas y más sucias, porque los maestros ascendidos han confiado en vosotros y han entregado en sus manos para su uso toda esta enseñanza y vosotros no podéis comerciar con ello. Esto no es un mercado, por favor. Y sobre todo, quiero traer a colación la imagen del amado Maestro Jesús el Cristo limpiando el templo de mercaderes y prestamistas, porque le ruego al Maestro Ascendido Jesús el Cristo que no permita jamás que este mi pequeño santuario se convierta en un mercado donde reina el interés y el amor al dinero. Y eso va para todos. Volveréis a saber de mí. I am amethyst. I am eternal. I am perfect. I am the heart of amethyst. Desde la plenitud de mi amor, I am, yo soy amatista. En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios que I am, yo soy dentro de mi corazón, te invoco, amado Arcángel Miguel, y a todas tus legiones de protección para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul, cárguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada, protección invencible y gracia divina, fortalezcan e intensifiquen sus poderes de protección alrededor de mi aura y mis sentimientos. Alrededor de cada ser de este mundo, protégenos, protégenos, protégenos por el relámpago de tu amor, protégenos, protégenos, protégenos por tu gran ser en las alturas, protégenos, protégenos, protégenos por tu poder secreto de luz, protégenos, protégenos, protégenos por tu gran y glorioso poder. Y séllanos a salvo por siempre en tu corazón de amatista de luz violeta. Invencible protección de la luz, I am, yo soy, invencible protección de la luz, yo ordeno, invencible protección de la luz es mía cada día, invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí. Amada magna, victoriosa y todopoderosa, por siempre presencia, I am, yo soy dentro de mí. Santo ser crístico mío y de toda la humanidad y de toda la fraternidad del santuario del corazón de amatista que hoy te damos las gracias, gracias y gracias por la vida, por el suministro de amor, de luz, de sabiduría, de poder, por el equilibrio entre estas
tres llamas que componen nuestra llama triple, amor, sabiduría y poder, te damos gracias. Bendecimos en este día del rayo rosa, bendecimos, concentramos toda la radiación del rayo rosa en nuestras manos y dirigimos estos rayos rosa de amor divino puro, gratitud, lo dirigimos hacia nuestras billeteras, nuestras carteras, bultos, nuestras cajas fuertes, nuestras cuentas bancarias, nuestros sueldos, salarios. Bendecimos nuestro dinero, lo bendecimos porque es el pan nuestro de cada día. Hoy día el pan nuestro de cada día llega en forma de dinero. Así nos lo envías ahora, amado Padre, Madre Celestial, dadas las circunstancias de esta vida urbana que nosotros mismos hemos construido, pues tú creo que también le has entrado a nuestras maneras de vivir y el pan que antes decíamos, dadnos hoy el pan nuestro de cada día. Tenemos que decir, danos hoy el dinero que necesitamos cada día. Gracias, amado Padre, Madre Celestial, y también en nombre de toda la fraternidad del Santuario del Corazón de Amatista, te agradecemos también y te queremos pedir que bendigas, sanes, y va toda la energía generada en esta sesión de decretos hacia todos nuestros benefactores, padrinos, hermanos y hermanas, miembros y no miembros o invitados del Santuario del Corazón de Amatista que envían donativos por medio de transferencia bancaria o por Western Union, me los envían a mí y yo los recibo en nombre de la fraternidad del Santuario del Corazón de Amatista, los recibo como ofrendas para este altar del Santuario del Corazón de Amatista. Gracias, gracias, multiplica, amado Padre Celestial, multiplica, multiplica y multiplica 10,000 veces, 10,000 veces estos donativos, este dinero, tanto para las personas, las benditas personas, hermanos y hermanas que las envían, como también que se multiplique para este servidor y para todos y cada uno de los que forman parte del Santuario del Corazón de Amatista. Gracias, amado Padre, Madre Celestial. Tenemos unos decretos grupales. Voy por mi libreta. I am, yo soy, el amor divino puro, irradiado en el mundo de pensamientos y sentimientos, en todos sus negocios y asuntos y en todos sus cuerpos, para las hermanas María de Yanira y toda su familia, Ivonne Pirela, Gabriela Limón y su familia, Ivonne Pirela y su familia, Iraís, también I am, yo soy, la salud perfecta, la resurrección y la vida de la salud perfecta de los hermanos por los que la hermana Araceli, dos amantes, está intercediendo, va hacia ellos estos rayos divinos de amor divino puro para su beneficio y bendición.
También bendice a la hermana Araceli por el trabajo que está haciendo y el servicio que está haciendo la luz. Gracias. También agradecemos los donativos enviados para la salud de Julián Andrés Tobo, nacido el 4 de septiembre de 1986, para la salud perfecta de LMG, la familia de las hermanas Ortegón también han vuelto a hacer ofrendas pidiendo por su salud de ellas y de toda su familia. Son Judith Ortegón, Anita Ortegón, Noemí Ortegón y sus respectivas familias, la señora Rebeca y sus hijos, Carlitos, Rashid y Emir, la señora María Jesús C.O. y para el alma desencarnada de Alfonso. Y con plena fe acepto conscientemente que todo esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que todo esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Bien, mientras ustedes pueden hacer sus peticiones y decretos individuales, escríbanlos en los comentarios, por favor. Thank you.
Bien, hoy como todos los martes vamos a hacer decretos por el santuario del corazón de Amatista. Con esto vamos a comenzar la meditación del rayo rosa. Amada poderosa victoriosa presencia de Dios, I am, yo soy en mí. Oh amada victoriosa e inmortal llama trina de la verdad eterna dentro de mi corazón. Amados seres crísticos de toda la humanidad, amado San Germán, amado El Morya, amado Jesús, amada Madre María, amada, amado gran Dios obediencia, amado Arcángel Miguel, amada poderosa Astrea, todos los seres ascendidos, poderes, actividades y legiones de luz, ángeles y actividades del fuego sagrado, amados Godfrey Rey King, Lotus Rey King, Lady Miriam, Señora Juana María de la Concepción, Gurú Mailanelo, todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo, vida elemental, fuego, aire, agua y tierra. Concédenos ahora nuestro lugar perfecto donde en gracia podamos servir a la luz. Inundadnos con provisión y todo lo que necesitemos para cumplir el plan de Dios con la velocidad del rayo. I am, yo soy la mente de Dios. I am, yo soy la voluntad de Dios. I am, yo soy el amor de Dios, el plan de Dios realizado. Expandid vuestra llama, expandid vuestro santuario del corazón de Amatista a la altura de la victoria. I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy, la resurrección y la vida de nuestros mensajeros. Su personal, el santuario del corazón de Amatista, proteged la obra de Dios, expandid su luz. Y haced que todo avance por el poder de Hércules. Invoco el relámpago cósmico azul. Invoco la llama violeta para liberar y elevar a nuestro santuario del corazón de Amatista hoy por el poderoso rayo divino de amor de Dios. Expandid, expandid e intensificad diariamente la acción más poderosa del fuego violeta. Extendedla por nuestro santuario del corazón de Amatista y los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel del santuario del corazón de Amatista y manifestad el deseo de Dios, cargad la llama dorada de la iluminación en poder cósmico omnitransmutador a través del santuario del corazón de Amatista y duplicadla cada hora. Haced que nuestra conferencia de Año Nuevo, Pascua, Libertad, Cosecha, sea un éxito de Jesucristo ascendido y mantenedla así. Haced que nuestra conferencia de Año Nuevo, Pascua, Libertad, Cosecha, sea un éxito de Jesucristo ascendido y mantenedla así. Haced que nuestra conferencia de Año Nuevo, Pascua, Libertad, Cosecha, sea un éxito de Jesucristo ascendido y mantenedla así. Que la voluntad de Dios se haga en nuestra conferencia de Año Nuevo, Pascua, Libertad, Cosecha este año. Cargadla con éxito de Jesucristo, sostenedla y expandedla, querido El Morya. Dinero y libertad en sus manos hoy, dinero y libertad en sus manos hoy, dinero y libertad en sus manos hoy, dinero y libertad en sus manos hoy. Para todos los que vienen al santuario del corazón de Amatista, despojadnos y liberadnos, despojadnos y liberadnos, despojadnos y liberadnos, despojadnos y liberadnos de todo lo que no sea la victoria del Cristo. Bien, pues hoy tenemos un maravilloso martes de rayo rosa. Es un martes de amor divino, confort, adoración. Este es el tercer rayo, la directora es Lady Rowena y su complemento es Víctor. El arcángel es Chamuel, su complemento Caridad, el Elohim es Orión, el complemento es Angélica, la actividad es Cohesión y el color es Rosa.
Amada presencia de Dios, I am, yo soy en mí y en toda la humanidad, en todas partes. Amado Pablo el Veneciano, amado Chamuel y Señora Caridad, Elohim Orión y Señora Angélica, amado Mahachohan, Diosa de la Libertad, amada Maestra Lady Nada y todo el que esté relacionado con la llama del amor divino de Dios. Ángeles de la llama rosa, vengan, vengan, vengan y flameen, flameen, flameen. La llama rosa de amor y adoración en a través y alrededor de toda parte de mi ser y mundo y de toda persona, lugar, condición y cosa, incluyendo los reinos elemental y animal, toda cosa viviente en este país y en el mundo entero, manténganla sostenida hasta que toda vida sobre nuestro planeta piense, sienta y manifieste el amor, paz y perfección. Amado I am, yo soy, amado I am, yo soy, amado I am, yo soy. Por Cristo comanda, por Cristo comanda, por Cristo comanda, hazlo y hazlo y hazlo y hazlo permanente, hazlo permanente, hazlo permanente. Amada presencia de Dios, I am, yo soy en mí, llamado Arcángel Chamuel, flameen, 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 su llama rosa de la adoración, en a través y alrededor de mí, de mi dinero y suministro, y expándanla continuamente dentro de mi liberación financiera. Ahora, amado I am, yo soy, amado I am, yo soy, amado I am, yo soy. Por Cristo comanda, por Cristo comanda, por Cristo comanda, hazlo hoy, hazlo hoy, hazlo hoy, hazlo permanente, hazlo permanente, hazlo permanente. I am, yo soy la llama rosa del amor de Pablo el Veneciano, I am, yo soy su completa liberación, I am, yo soy la llama rosa del amor de Pablo el Veneciano, I am, yo soy su paz cósmica. I am, yo soy la llama rosa del amor de Pablo el Veneciano. I am, yo soy su poder cósmico. I am, yo soy la llama rosa del amor de Pablo el Veneciano. Dispensa la oran. I am, yo soy la llama rosa del amor del Mahachohan. I am, yo soy su completa liberación. I am, yo soy la llama rosa del amor del Mahachohan. I am, yo soy su paz cósmica. I am, yo soy la llama rosa del amor del Mahachohan. I am, yo soy su poder cósmico. I am, yo soy la llama rosa del amor del Mahachohan. Dispensa la oran. I am, yo soy la llama rosa del amor de Chamuel. I am, yo soy su completa liberación. I am, yo soy la llama rosa del amor del arcángel Chamuel. I am, yo soy su paz cósmica. I am, yo soy la llama rosa del amor del arcángel Chamuel. I am, yo soy su paz cósmica. I am, yo soy la llama rosa del amor del arcángel Chamuel. I am, yo soy su paz cósmica. I am, yo soy la llama rosa del amor de Orión. I am, yo soy su completa liberación. I am, yo soy la llama rosa del amor de Orión. I am, yo soy su paz cósmica. I am, yo soy la llama rosa del amor de Orión. I am, yo soy su poder cósmico. I am, yo soy la llama rosa del amor de Orión, dispensa la oran. I am, yo soy la llama rosa del amor de Lady Nada. I am, yo soy su completa liberación. I am, yo soy la llama rosa del amor de Lady Nada. I am, yo soy su paz cósmica. I am, yo soy la llama rosa del amor de Lady Nada. I am, yo soy su poder cósmico. I am, yo soy la llama rosa del amor de Lady Nada, dispensa la oran. Bien, vamos a hacer una rápida visualización. Cerramos los ojos y tomando una respiración profunda, ponemos nuestra atención en los ángeles del ceremonial que nos han asistido en esta meditación y en el arcángel Chamuel, el señor Metrella,
Pablo el Veneciano y el amado Elohim Orión. Enviamos nuestro amor y adoración a estos maravillosos y divinos seres por su servicio. Vamos a sentirnos rodeados por un pilar de la llama rosa del rayo del amor. A ver, visualizamos ese pilar de llama rosa de amor divino puro, es el amor de Dios, el amor cohesivo del universo. Visualizamos ahora. Expandimos esa llama rosa hasta cubrir nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación y el globo entero. Este pilar de llama rosa, al expandirlo, lo expandimos en todas direcciones a nuestro alrededor. Sellados en un poderoso pilar de llama rosa del amor cósmico, armonía y tolerancia desde los corazones del amado Arcángel Chamuel, el Elohim Orión y el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, le damos las gracias a la hueste ascendida de la luz por la continua vertida de amor, sabiduría y poder. Le damos las gracias a todos los amados arcángeles Miguel y Uriel y a los ángeles de la protección, ministración y del ceremonial, quienes nos han asistido en esta clase. Tomen nuestros humildes esfuerzos y amplifíquenlos con su poderoso amor. Llévenlos al norte, sur, este y oeste, y cubran la tierra con la vertida de la llama rosa del amor cósmico, armonía y tolerancia. Ayúdennos a realizar y sostener la perfecta armonía, salud y suministro.
permitan que el plan divino se manifieste a través de toda corriente de vida perteneciente a este planeta. Que la gracia divina y las bendiciones del más alto Dios viviente y la paz que sobrepasa toda comprensión sean con todos y cada uno de ustedes. Que el Dios de la misericordia los proteja y los guíe en su sendero espiritual hacia la iluminación y la liberación. Hay un mensaje a última hora de la amada Arcangelina Santa Matista para una hermana que se llama Verónica Estrada. Tenemos un mensaje para ti, querida Verónica Estrada, por parte de la Arcangelina Santa Matista. Ella te dice y te invita cordialmente a profundizar en los estudios de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Te urge, querida Verónica, sanar tu relación con el dinero y despedirte también ya de la era de Piscis. Las palabras del Maestro Jesús son vigentes hasta hoy día. De hecho, de toda la enseñanza del Maestro Jesús se basa también la enseñanza del Maestro San Germán para la nueva era. La enseñanza del Maestro San Germán es una ampliación y una complementación de la enseñanza del Maestro Jesús. Lastimosamente, en la era de Piscis, la era pasada, que todavía, por lo visto, mi querida Verónica, todavía hace estragos en las conciencias, pues la enseñanza del Maestro Jesús fue manipulada e interpretada a la conveniencia y fines de ciertas élites. No podemos decir de las religiones, porque no es así. Dentro del conjunto de una religión, no toda la gente obra mal, sino que hay también la mayoría de la gente que lleva una religión lo hace bien. Pero en todas partes hay una élite de poder, y este poder busca siempre jalar para su lado. Así que se les enseñó a la gente a que la pobreza era deseable, que era la voluntad de Dios. Cuando el Maestro Jesús dijo, como tú has dicho ahora, no solo de pan vive el hombre, lo dijo a quienes, lo dijo por un lado a su gente que estaba peleando y creando una situación de beligerante hacia el Imperio Romano por el pan, porque les estaba siendo saqueado mediante los excesos tributos al Imperio Romano, se les estaba saqueando de su pan, ¿sí? Entonces el Maestro Jesús quería transmitirles la enseñanza de que no se concentraran únicamente en el pan, en el alimento, porque no solo de pan vive el hombre, también hay que alimentar el espíritu, que no por alimentar el cuerpo, que no por conseguir el pan se te olvide alimentar el espíritu por medio de la oración, que era lo que se le estaba olvidando a la gente de esa época, ¿sí? Pero, y por otro lado, la gente del Imperio Romano era gente que solo pensaba en oro,
dinero, placeres, comodidades. Y a esta gente también iba dirigida estas palabras del Maestro Jesús. No solo de pan vive el hombre. Han pasado muchos años, han pasado 2000 años, y ahora la masa de la gente, dentro de esta masa de la gente, las masas populares que conformamos la ciudadanía mundial, que somos tú, mi querida Verónica, y yo, y todos los que estamos aquí, no tenemos la misma situación que estaban viviendo los judíos. Afortunadamente tenemos estados. Escúchame un momentito, mi querida Verónica. Escúchame un momentito. Afortunadamente vivimos bajo estados de derecho. Hay leyes que de alguna manera nos amparan y podemos recurrir. Hay una cierta libertad. Pero tantos años de mala interpretación de las enseñanzas de Jesús nos han dejado como herencia en la mente esto de que la pobreza, ¿sí?, de que la pobreza es el medio de llegar a Dios, de que en medio de la pobreza vas a encontrar la espiritualidad. Y esto no es así, o ya no va a ser así. Si fue así durante la era de Piscis, pues cumplió su objetivo. Pero hoy día, que somos tantos en el mundo, tantos que no tienen nada que comer, que no tienen pan, hay que pedir el pan, ¿sí? Pero no, el pan hoy día, el pan, la palabra pan en la Biblia es una figura retórica, una metáfora. Al hablar de pan, pues estamos hablando de los medios, y hay que recordar que el universo no se equivoca. Si al universo tú le pides pan, te va a dar un pan. Pero ¿es eso todo lo que necesitas hoy, mi querida Verónica? No. Hoy con un pan no haces nada. Hoy necesitas el pan, necesitas la fruta, la verdura, la vestimenta, dinero para el transporte, necesitas de todo. Tenemos que sanar nuestra relación, y lo digo por mí principalmente. A mí me cuesta todavía trabajo decretar por la abundancia de dinero, porque todavía hay una parte pisciana de la era pasada dentro de mí que todavía trata de decirme: te estás viendo interesado, te estás viendo ambicioso. No dejemos que esta voz del maligno que quiere vernos sufrir carencias nos siga atando. Tenemos que sanar nuestra relación con el dinero y empezar a bendecir el dinero, porque hoy día significa lo que significó en su tiempo el pan o el maná del desierto. Hoy día, ¿qué prefieres? ¿Que te caiga un maná? El maná eran como unas tortas de miel. Ese era su sabor. ¿Un maná, una lluvia de maná, o prefieres que te caiga una lluvia de dinero o sacarte la lotería? Ni modos, así es el mundo hoy día. El dinero hoy día se ha convertido, y no es nada malo. El dinero, pues, ¿qué es el dinero? El dinero significa las reservas de valores, de metales preciosos con los que uno cuenta. Entonces, pues recordemos, y la enseñanza del maestro San Germán es abundante en esclarecer la cualidad benéfica del oro para la tierra.
Las minas de oro, nos dice el maestro Saint Germain, el oro que está dentro de nuestras minas en las entrañas de la tierra, tiene la cualidad de purificar, de captar la energía del sol y purificar la tierra, purificar el ambiente, purificar la efluvia humana. Esta es la gran enseñanza de la metafísica. Esta es la gran enseñanza de la metafísica, principalmente sanar esta relación con el dinero, liberarnos de la idea de que el esclavismo, de que liberarnos de la idea de que está bien que otros tengan y unos no. Nos enseña que cada quien decide las condiciones de su vida. Si tú decides permanecer en la carencia, es tu libre albedrío. Y eso lo digo por mí también, porque yo decidí una vida sobria, una vida media, una vida sencilla. Y hoy día, ante esta invitación del maestro Saint Germain de la máxima opulencia, pues todavía lo pienso, porque sí tengo muy fuerte el ideal de vida sobria, sencilla, del maestro Jesús. Pero no está de más sanar nuestra relación con el dinero y liberarnos de ese sentimiento de carencia, de ese sentimiento de incertidumbre de que qué va a pasar mañana si no tengo dinero. Que sea la voluntad de Dios, no. La metafísica te enseña, la voluntad de Dios es que el hombre sea feliz, que la vida del hombre sea opulente. Hoy es un buen día, hoy, el día del rayo rosa, es un buen día para ejercitarnos en romper esas barreras que nos impiden la entrada del dinero y del suministro a nuestras vidas. No estamos, bueno, si te vas a sacar la lotería y te vas a convertir, o el bingo y te vas a convertir en rico de la noche a la mañana, pues perfecto. Pero si no, por lo menos que puede pasar es que nuestro dinero nos rinda más. ¿Sí? Aprender a valorar el dinero como fruto de nuestro trabajo, a organizarnos y administrarnos mejor y sanar un trauma más. Tenemos que sanarnos de todos nuestros traumas y la relación con el dinero es uno de tantos traumas y que también tenemos que sanarlo. Así que muchas gracias. Pues sí, todos queremos dinero, no es vergüenza. Para la nueva era ya no es vergüenza aceptar que todos necesitamos dinero, que todos queremos dinero, de que el dinero pues nos permite obtener el pan, nos permite obtener vestido, comida, desarrollarnos. Es así. Y ya para regresar atrás quizá todavía no sea con trabajo interior, así es, querida Rocío. No hay que sentirse viles o vulgares o ambiciosos, esas ideas hay que quitarlas ya. Hay que ser prácticos. Por eso Connie Méndez le llamaba a su metafísica, metafísica para la vida práctica. En la vida práctica, ¿qué es lo primero que necesitas? ¿Qué es lo primero que necesitas al salir, al abrir la puerta de tu casa y dar un paso? Es dinero. Dinero para el que lava el coche, dinero para comprar el periódico, dinero para todo. Y pues bueno, yo creo que Dios también quiere que le pidamos el pan nuestro de cada día. Nadie ha dicho que se haya equivocado el maestro Jesús, querida Verónica. Lo que yo le dije en oración es de que, bueno, nada más quería actualizar un poco su discurso. Dice, en lugar de decir la palabra pan, utilizar la palabra dinero para actualizarlo.
Pues muchas gracias, ya dimos todo, no, ¿verdad? Falta, nos falta el decreto final, el decreto de cierre. Ya nos vamos con el decreto de cierre. Este fue un plus, pero sí, la Arcangelina Santa Matista me dijo, díselo, 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 y yo estaba, no, 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 no quiero decir nada, no quiero decir. Y me dijo, díselo porque te acabo de decir que tengas confianza en mi voz y que soy yo la que te estoy hablando. Y yo te ordeno que aclares ese punto. Y por eso lo he aclarado, aunque nos hubiéramos extendido más. Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia para que reciban ahora, a través del corazón de nuestro santo ser crístico, todo el momentum acumulado de nuestra oración. Permite que esta sesión dé decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina, la Sagrada Santa Matista, se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el Sagrado Corazón de Jesús, por el flameante corazón púrpura de San Germán, por el magnánimo corazón de Lanelo, el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Santa Teresa de Lisieux y de todos los santos ascendidos, y los corazones justos, leales, fieles y honrados de todos los santos no ascendidos. En el nombre del Verbo viviente, que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del Cristo cósmico, Señor Vetrella, y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel y la Arcangelina, la Sagrada Santa Matista, para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten la transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las Huestes del Señor. Por tanto, que este depósito de nuestros decretos de luz en nuestro corazón, oh poderoso Ángel del Fuego Sagrado, oh amado Maitreya, sea ahora para la curación de las naciones, la protección de los estudiantes de la luz, los testigos fieles y verdaderos, y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra. En el nombre de todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca, consagro estos corazones como cálices de la luz viviente del Arcángel Miguel y de la Arcangelina, la Sagrada Santa Matista, y sus decretos dinámicos a través de nosotros. Así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre. Amén. Bien, hasta la tarde. Gracias, un abrazo, querida Verónica. Quizá yo también no entendí muy bien tu comentario, pero muchas gracias por estar acá, porque muchas veces te he invitado, ¿verdad? Yo he sido el que he estado un poco detrás de ti para que asistas. Gracias por tu presencia, querida Verónica. Te esperamos siempre aquí. Y a todos, nos vemos en la tarde. Nos vemos en la tarde para la enseñanza. Chao.